La palabra rift es un término inglés que significa fisura o fractura, pero que en términos geológicos se refiere a zonas o áreas del planeta en donde la corteza terrestre sufre divergencias y distensiones producto de la separación de dos placas tectónicas. Es un proceso contrario a la colisión de placas tectónicas, como ha sucedido en reiteradas oportunidades en la historia del planeta. Estos plegamientos han dado lugar, por ejemplo, a la formación de cordilleras como el Himalaya, que comenzaron, o los Himalayas, que sería el nombre, comenzaron a formarse hace 70 millones de años, cuando un fragmento de la antigua Pangea, que se arrancó del continente africano, comenzó a ascender lo que llamamos hoy en día el subcontinente indio, e hizo un proceso de subducción, o sea que se metió, chocó contra la placa eurasiática y levantó la corteza terrestre, de tal manera que todavía sigue creciendo el Himalaya. A propósito, las cifras que vamos a dar acá, que puede que para ustedes se vuelva una confusión con el monto de créditos, de ahorros, de número asociado y todas esas cosas, porque hay muchas cifras, pero no importa, es como para tener como una idea de a dónde vamos a subir y a dónde vamos a bajar. Entre estos plegamientos sabemos que en los Himalayas hay 9 picos superiores a 8000, que lo llaman los 9-8000, y la cima de todos ellos es la nieve celestial, como se llama en sánscrito el monte Everest, de 8.844 metros. Las cifras que voy a dar en todas estas cosas son cifras que pueden ustedes encontrar en números redondos prácticamente iguales, pero no se extrañen de que hayan cifras diferentes y de que sigan variando, porque el cambio climático hace que algunos lagos inclusive desaparezcan, disminuyan de tamaño, aumenten de tamaño. Entonces depende de quién haya hecho la medición, en qué estación se hizo, en qué época climática se hizo la medición de la altura, de la superficie o de la longitud o de la anchura de cualquiera de los accidentes geográficos que vamos a mencionar. De manera que hay 100 picos además de los 9-8000 por encima de 7000 metros. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con los Andes, sabido es que los Andes se formaron hace unos 50, 60 millones de años también, a finales de la era mesozoica, y cuando estaban desapareciendo los dinosaurios y comenzando la era cenozoica o edad de los mamíferos. Los Andes constituyen la cordillera más larga del planeta, con más o menos unos 7.200 kilómetros, y tiene su pico más alto en la Aconcagua, en Argentina, con 6.960 metros, y el volcán más alto del mundo, si se considera desde la superficie terrestre, no desde el fondo del mar, porque desde el fondo del mar los dos volcanes más altos están en Hawái, que son el Kilauea y el Mauna Loa. Pero el más alto desde la superficie terrestre es el Nevado de los Ojos Salados, también en Argentina, con 6.891 metros. En nuestro territorio tenemos el pico más alto, es el pico Cristóbal Colón de la Sierra Nevada de Santa Marta, con 5.771, y su pico gemelo, el Simón Bolívar. El tercero es el volcán Nevado de Huila, con 5.364, y luego le sigue el Nevado del Ruiz, con 5.311. En los Alpes encontramos la cordillera de los Alpes, que también se formó por la misma época, 1.200 kilómetros de longitud, y su pico más alto es el Mont Blanc, con 4.810. Ahí hay 80 picos de más de 4.000, los 84.000, pero no es el monte más alto de Europa. El monte más alto de Europa es el monte Elbrus, en el Cáucaso, en Rusia, que tiene 5.600 metros. Entonces, estos son el tipo de accidentes que se producen cuando hay colisión de placas tectónicas, proceso inverso a la formación de los rifts. Los rifts generalmente se forman en las dorsales oceánicas, como esta que vemos acá, y solamente hay dos rifts en el planeta, que son en corteza terrestre no oceánica, que son el rift de Islandia, que lo vemos acá en Europa, donde está la placa norteamericana y la placa eurasiática, que están chocando y se está abriendo. Aquí vemos una forma de cómo se presenta este accidente, y el gran rift del Gran Valle del Rift del continente africano. El rift
o el Gran Valle del Rift del continente africano, es una gran fractura geológica que tiene una extensión total de 4.830 kilómetros en dirección norte-sur, pero que esta extensión puede llegar a los 6.000 kilómetros si se considera la prolongación hasta el continente asiático y que llega hasta el Mar Muerto. Este rift se formó, digamos, como consecuencia de la expansión de la corteza terrestre, como ya dijimos, por la actividad tectónica en este punto de la placa africana, en donde se están separando dos placas, la placa somalí que viene hacia el oriente y la placa nubia que va hacia el occidente, en esta dirección, y se están moviendo a razón de 6 a 7 milímetros por año. De manera que de esta manera se forma pues este gran sistema del Valle del Rift, donde la corteza terrestre está siendo calentada por el magma derretido que tiende a subir o alcanzar la superficie a través de las fisuras y de los conos volcánicos para crear este sistema que, como dije, tiene 6.000 kilómetros de longitud, que comienza en la parte sur, en lo que tiene que ver con Mozambique, y llega al norte del África, entre Etiopía, que es esta zona que está acá, y Etiopía y Djibouti, que está acá. Acá el Gran Valle del Rift se denomina Triángulo de Afar porque aquí coinciden tres placas: la placa arábiga, la placa nubia y la placa somalí. Pero además también está separando el Golfo de Adén, que es este golfito acá, del Mar Rojo, que es este otro. Aquí queda un pequeño país que se llama Djibouti, que tiene 23.000 kilómetros cuadrados y más o menos unos 860.000 habitantes, en donde acaba de inaugurar Xi Jinping el primer puerto naval chino por fuera de la República China, con una inversión de 15.000 millones de dólares. Un primer puerto naval para controlar por lo menos el 30% de todo este comercio, porque esta zona tiene que ver, va a controlar el Golfo de Adén, el mar, el Océano Índico, el Mar Rojo y el Canal de Suez. El Gran Valle del Rift está, digamos, está formado por, hay 12 países que hacen parte del Valle del Rift, y en el África Oriental hay 15 países, la población es de unos 450 millones de habitantes. Este Valle del Rift sigue creciendo en anchura, longitud y profundidad, como lo vemos en esta diapositiva, que es del 18 de marzo del presente año, cuando a 50 kilómetros de Nairobi, la capital de Kenia, se fue abriendo, cerca de una pequeña población rural llamada Maimayu, se fue abriendo una brecha de varios kilómetros de longitud, de unos 15 metros de profundidad y de 15 a 20 metros de ancho, que nos indica que sigue activo y sigue creciendo y que son constantes los movimientos sísmicos y las emersiones de lava. Se cree que en 10 millones de años aproximadamente el océano invada el lecho del valle y termine por dividir el continente africano en dos partes desiguales, una parte más pequeña, que es la zona que está situada, esta zona, que se ve desde lejos, esta parte se va a desprender y se va a separar de esta otra zona. Esta es una imagen desde satélite. Y decimos que es la cuna de la humanidad porque aquí no están representados sino los géneros Ardipithecus y Australopithecus. No tenemos siquiera los representantes del género o de la subtribu hominina. Han cambiado la taxonomía científica con respecto a lo que antes llamábamos los homínidos. Ya hoy en día los llamamos los homininos. Pertenecemos a la clase mamífera, clase mamalia, como llaman ellos. Sigue el orden de los primates, donde están incluidos toda clase de micos habidos y por haber, excepto los robots. Luego de esa viene la superfamilia, que esa superfamilia se llama hominide, y ahí estamos incluidos el género humano, todos los antepasados del género humano, todo lo que tiene que ver con los simios antropomorfos, que son tres, que son gorilas, chimpancés, que son los más modernos, antes de esos vienen los gorilas y antes de esos vienen los orangutanes, los siamán y los gibones. Todos esos están incluidos dentro de la superfamilia
de la superfamilia Hominidae. Luego viene la familia Hominine y ahí empiezan a separarse y se separan en primer lugar lo que llaman los ponginos o póngidos, que son el gibón y el siamán. Luego de la subfamilia Hominina viene la tribu Hominini, Hominini. Y esta tribu Hominini incluye también a los chimpancés, pero y a los género humano, que es los que estamos en la actualidad, ahí estamos incluidos, pero ya se separa ahí la subtribu Gorillini. Los gorilas son más antiguos que nosotros, no solo genéticamente hablando, sino más antiguos que los chimpancés también. Y finalmente vienen dos subtribus, que son la subtribu Hominina, a la que sí pertenece el género humano, el género Australopithecus, el género Ardipithecus, el Sahelanthropus chadensis y el Orrorintus genensis, que son todos los que conforman los homininos actuales y los antepasados de esos homininos. Mientras que la otra subtribu son la subtribu Panina, y la subtribu Panina no son sino tres especies, que son, o dos especies, que son los chimpancés. Los chimpancés son dos, el chimpancé pigmeo o bonobo, que se llama el Pampaniscus, y el otro que es el chimpancé común, que es el Pantroglodites. O sea que estos son los que se separaron de acuerdo con datos genéticos y de acuerdo con datos paleontológicos hace más o menos unos 8 millones de años. Es decir, veníamos junticos en lo que terminó siendo el género humano y lo que son los chimpancés hasta hace 8 a 9 millones de años, y se han llenado muchos huecos. Ese agujero negro que había se ha venido llenando, y es lo que vamos a tratar de explicar si alcanzamos este año y no el año entrante. Pero para llegar allá es muy bueno conocer los planos de la casa donde se desarrolló esta historia familiar. El Gran Valle del Rift se abre a la altura del África Central en dos ramas. Una de las ramas es la rama occidental. En la rama occidental predominan las sabanas de clima seco. Por allí se mueven manadas de antílopes, búfalos, cebras, ñúes, rinocerontes, elefantes y jirafas. Mientras que por la rama occidental, llamada también Albertina por el lago Alberto, esta rama, el clima es un clima húmedo, clima más húmedo porque son selvas y junglas, y allí predominan sobre todo los gorilas y los chimpancés, gorilas de niebla o de montaña, porque en esta otra zona que está hacia el océano Atlántico se predominan los gorilas de la sabana, los gorilas occidentales, que son diferentes. Estos son los dos tipos de climas que acabo de mencionar, este es de la rama oriental y este otro el de la rama occidental. Por eso se llaman gorilas de la niebla, como la película que trató sobre Diane Fossey, la que asesinaron por tratar de... Bueno, los lagos de la rama oriental del Gran Valle del Rift, vamos a empezar desde arriba, por Etiopía, que son los países que tienen que ver con el Gran Valle del Rift, son Eritrea, Djibouti, Etiopía, Somalia ya está muy al oriente, y luego bajamos a Kenia, vamos a irlo viendo, Tanzania, Uganda, Ruanda, Burundi, luego pasaremos probablemente cerquita del Sudán y finalmente la República de Mozambique y de Malawi. Entonces hay lagos de agua dulce y hay lagos alcalinos o carbonatados. Los lagos de agua dulce principales de Etiopía, vamos a mencionar únicamente 8 lagos que pertenecen al Gran Valle del Rift. El más pequeño es este lago, que se llama el lago Awasa. Es un lago que tiene únicamente 129 kilómetros cuadrados, no tiene mayor chiste. Y el otro lago, el más extenso del Gran Valle del Rift en Etiopía, es el lago Abaya, que tiene 1162 kilómetros cuadrados. Este no es el lago más grande de Etiopía, es el lago más grande en Etiopía del Gran Valle del Rift, porque el lago más grande de Etiopía, pero por fuera del Valle del Rift, es el lago Tana, que lo veremos cuando hablemos de las fuentes del Nilo Azul. El lago Abaya también recibe el nombre del lago Margarita, y lo llamaron Margarita porque el explorador italiano Vittorio Botego lo llamó así en homenaje a la esposa del rey de Italia, Humberto I. Este lago, es el lago Abaya, que es este, o lago Margarita, está separado de otro lago, están situados al sur de Etiopía, más o menos a unos 350 kilómetros de la capital de Etiopía, que es Addis Abeba, Nueva Flor en Amárico.
Este está separado por un istmo rocoso con vegetación abundante que se llama el Parque Nacional Nechizar, que en la lengua amárica significa hierba blanca. Luego veremos por qué cuando veamos las características físicas de esa parte. Este lago está separado del lago Chamo por este par, y aquí se encuentra una pequeña población de 100.000 habitantes aproximadamente, Arba Minch, que significa la ciudad de las 40 fuentes, porque hay una serie de corrientes de aguas subterráneas que corren por debajo de los bosques y que van a terminar formando grandes manantiales de agua dulce, donde parece ser muy agradable para los turistas y para los lugareños tomar un baño de agua tibia y de agua muy limpia, como la podemos observar allí. Esta ciudad está más o menos a unos 1.800, 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, pero llegando a los 3.000 metros se sube y se alcanza a dos etnias que se llaman la etnia Chencha y la etnia Dorce, o Dorce con Z. Estas son las casas de la etnia Dorce, que se llaman las casas elefante, porque ustedes pueden observar que tienen la forma de un elefante. La otra etnia, que es la etnia Chencha, se caracteriza porque fabrican y viven de tejidos de algodón llamados Shama, S-H-A-M-A, y viven de eso. Esta gente vive en un estado de pobreza tremendo. Etiopía tiene cerca de 105, 110 millones de habitantes, de los cuales 22 millones viven por debajo del nivel de pobreza absoluta, pero viven muy contentos, como aquí. Bueno, entonces, Arba Minch, que es una ciudad que se fundó en 1960, ya tiene universidad, tiene una colonia luterana importante, y veremos más adelante, la próxima semana, cuando nos adentremos en la historia de Etiopía y el origen del cristianismo, podremos entrar a mirar en más detalles estos puntos. Fuera de estos dos lagos hay otros lagos que son lagos alcalinos, carbonatados, salinos, poco profundo, endorreicos y sin emisarios. ¿Qué es un lago endorreico? Un lago endorreico es un lago que no drena cantidades significativas de agua por infiltración o por desagüe superficial, sino únicamente por evapotranspiración en la transpiración en la parte superior del lago. Es decir, se evapora el agua de la superficie, pero no se infiltra y no tiene emisarios. Es decir, no sale ningún río ni ninguna corriente del lago mismo. Encontramos entonces el lago Afrera. Este lago Afrera es un lago con unas características especiales. Es un lago que tiene más o menos unos 100 kilómetros cuadrados. Está situado a 113 metros por debajo del nivel del mar. Es un lago de aguas verde esmeraldas, ensombrecidas por la amenaza del basalto negro de estas montañas, las montañas Vera, Ale y Afdera. Del interior del lago surgen unas mangueras, digámoslo así, unas tuberías que bombean agua salada. Al cabo de 3 meses el agua se evapora y entonces los montículos de sal pueden ser explotados a pico y pala. Se convierte en un paisaje verdaderamente curioso, un lago de color verde esmeralda, con sombras oscuras proyectadas sobre la misma superficie del lago, rodeado por montículos de sal blanquecina y por manantiales y fuentes de aguas termales. Otros dos lagos que se encuentran, aquí vemos, esto es Etiopía, aquí está lo que es Eritrea, que se separó de Etiopía en 1993, aquí vemos Djibouti, que es el pequeño estado que les mencioné ahora, donde la China tiene aquí su puerto naval más importante, inaugurado este año, y aquí vemos este lago, el lago Abe, W-E. El lago Abe es un lago donde desagua el río Awas. El río Awas, escrito bueno, muchas de las diapositivas en adelante van a tener el nombre de estos accidentes topográficos. Yo trataré de pronunciarlo, pues, como se escribe. Los que más o menos tengo idea de cómo se pronuncian, pues trataré de hacerlo, pero preferible pronunciarlos tal como están escritos, empezando porque la lengua Swahili, que es una de las más habladas allí en el África Oriental, es una lengua que tiene una equivalencia absoluta entre la grafía y la pronunciación.
Este lago, como dije, es un lago de unos 320 kilómetros cuadrados, se llama el lago Abe, desemboca el río Awas, es el segundo río más largo del continente, de Etiopía, después del Nilo Azul. El Nilo Azul tiene 1470 kilómetros y este el río tiene 1200 kilómetros. El río llega hasta acá y este río, este lago Abe, está conectado con otros cinco lagos, que se llaman el lago Afemba, el lago Gargori, el lago Laitali, el lago Bario y el lago Gumare. Y en esta zona se filmó una de las nueve versiones de una película que muchos de ustedes vieron, que se llama El planeta de los simios. Aquí vemos, por ejemplo, este lago con las chimeneas fangosas que surgen del mismo, del lago Abe. Y luego encontramos otro lago que es un lago más pequeño, que lo vemos acá, en esta diapositiva está acá, el lago Abe, por acá, este pequeñito, el lago Asal. Asal en árabe significa lago de miel. Es un lago de miel, pero es un lago que tiene una concentración salina muy alta. Es el cuerpo lacustre de mayor concentración salina del planeta, después del lago Don Juan en la Antártida, que tiene una concentración de sal del 40%. Este lago tiene 34.8% de concentración salina y supera en 1% al Mar Muerto, que tiene 33.7%. Este se llama el lago Asal. Estos son los lagos que más atención llaman entonces en Etiopía. Pasamos luego a los lagos orientales del Gran Valle del Rift, pertenecientes a Kenia y Tanzania. Kenia está limitando al norte con Etiopía, o sea que vamos de norte a sur. Estos lagos en Kenia, hay tres grandes lagos de agua dulce. El primero de ellos es el lago Turkana, también llamado, lo llaman también el mar de Jade. Ustedes ven por qué puede ser que lo llamen el mar de Jade, por su color verde azul que tiene este lago. Es un lago de 6.405 kilómetros cuadrados, que tiene 290 kilómetros de largo por unos 37 kilómetros de ancho. Su profundidad máxima es de unos 100 metros y la profundidad media es de unos 35 metros. El lago se llamó originalmente Lago Rodolfo por el primer descubridor, que fue este señor, un húngaro que nació en Transilvania. En esa época pertenecía a Hungría, hoy en día pertenece a Rumanía. Era el conde Samuel Teleki. Y Samuel Teleki, con un compañero, un teniente llamado Ludwig von Honnel, les patrocinó la expedición en 1888 el archiduque Rodolfo de Habsburgo y Lorena, que era el príncipe heredero del trono austrohúngaro. En esa época él tenía como 30 años, era un individuo que era hijo, estaba casado con Estefanía de Lieja, hija de Leopoldo II de Bélgica, pero además era hijo de Francisco José I y de la emperatriz Sisi, llamada también Elizabeth de Wittelsbach o Isabel de Baviera, a la que pues esta Isabel de Baviera recordada también porque fue asesinada por el anarquista italiano Luigi Lucchini, quien le clavó una lesna de zapatero en el corazón cuando estaba en el muelle del lago Ginebra. Era la mamá de este señor. Rodolfo era un hombre liberal. El padre era un tipo muy conservador, él era una persona muy aficionada a las ciencias naturales y como tal le gustaba la morfina. Entonces, él se suicidó, según dijeron las noticias oficiales de la época, aunque hoy en día se cree que haya sido un crimen político en el que participaron potencias extranjeras, posiblemente el tigre Clemenceau de Francia, porque se suicidó en el pabellón de caza de Mayerlin. No sé si alguno vio por ahí en los 70 esa película Mayerlin, en la que se relata el doble homicidio, el suicidio de él y su esposa, o su amante, su esposa no, su amante, que era la joven baronesa María Alejandrina von Betzera, de 18 años. Eso fue muy, muy tremendo, pero recientemente la abuela, una pues ya viejita Sita, la emperatriz Sita, que fue emperatriz, dice que eso fue un crimen de Estado porque lo dieron que el hombre se había disparado por la 100
derecha, siendo que él era zurdo, entonces que cómo era eso, y habían encontrado pues una cantidad de detalles ahí que desmentían todo lo que había dicho el emperador. Bueno, no importa, eso fue lo que sucedió. En homenaje a Rodolfo, que le patrocinó la expedición, le dieron el nombre del lago Rodolfo, y en 1974 cambiaron el nombre por el nombre del lago Turkana. El lago Turkana está alimentado por tres ríos fundamentalmente: el río Omo, que es el tercer río más extenso de Etiopía, más largo, de 760 kilómetros, que desemboca en la frontera entre Kenia y Etiopía; el lago Turkuel, el río Turkuel, y el río Kerio. Esos son los tres ríos que alimentan al lago Turkana. El otro lago de agua dulce de Kenia es el lago Baringo. El lago Baringo se llama, pues como lo llaman los habitantes de la zona, tiene una M adelante, M Baringo. O sea que se trata de un tau topónimo. Un tau topónimo es, digamos, un topónimo, o sea, los tau topónimos son topónimos o nombres propios de lugares en los que en la propia lengua se designa por el nombre del accidente, se repite el nombre del accidente. Es decir, esto en esa lengua, una de las 14 dialectos del Masái, significa lago. O sea que el lago Baringo es lago lago, como decir desierto del Sahara. El Sahara, transliterado al español, es desierto. Desierto del Sahara es desierto, desierto. Pues está repitiendo, se llama un tautopónimo. O como decir en España, todo lo que se llama que empieza por Wadi, como Guadalquivir, significa río, porque Wadi en árabe es río. Y así hay muchas otras palabras, o en inglés Avon, eso es también río. Entonces el río Avon es el río río, pues es la misma cosa. Uno lo busca y también lo encuentra como magia, pero Baringo tiene 140 kilómetros cuadrados y está alimentado por el río Molo y el río Pequerra. El tercer lago dulce es el Naivasha. El Naivasha es el lago más alto del Gran Valle del Rif, 1880 metros sobre el nivel del mar. Está a orillas de un monte llamado Longonot. Y este río, este lago, tiene, digamos, su fauna es una verdadera fanfarronería de la naturaleza. Hay de todo, toda clase de animales en estos lagos que, como digo, el turismo en estas zonas, pues, siempre ha tenido mucho turismo, sobre todo europeo y algo norteamericano, pero últimamente tiene mucho turismo chino, y ya hay mucha gente de Latinoamérica que está empezando a visitar esta zona antes de que se acaben todos estos animales. El Naivasha, en sus alrededores, tiene, a ver, Kenia produce 130.000 toneladas métricas de flores. Es el cuarto país exportador de flores en el mundo, pero es el primer exportador de rosas. El primer productor de flores es Holanda, como ustedes saben, un exportador con el 47%, algo así. Colombia es el segundo, tiene como el 14 y pico. El tercero es Ecuador con un 7, y el cuarto es Kenia con un 6, luego le sigue Etiopía. Estos cultivos estaban en manos de holandeses y corren el peligro de que el lago Naivasha, pues de pronto pueda irse menguando el agua, porque ellos utilizan el agua del lago para toda esta cantidad de cultivos de flores que hay a su alrededor. El problema es que la gente trabaja, allá trabajan niños, trabajan en condiciones casi que infrahumanas. Un indio de la India, pues digámoslo así, un empresario indio compró una gran cantidad de todas estas flores, se llama Kuturi, pero este indio se pensó que se iba a mejorar las condiciones para las personas, y antes, por el contrario, empeoraron, y no saben cómo empeoraron, porque es que no habían cómo empeorar. Hay que meterse a buscar estas cuestiones de tipo social para uno encontrar verdaderas tristezas. Aún así, pues como les digo, Kenia es un importante productor de flores, y el lago Naivasha produce el 70% de sus alrededores de las flores de Kenia. Los otros cinco lagos, ya dijimos, los lagos de agua dulce, son lagos salinos. Son lagos carbonatados, alcalinos, superficiales y endorreicos, con sal cristalizada que vuelve blancas sus orillas, y famosos por las grandes bandadas de flamencos enanos que se posan o que están en su superficie y en sus alrededores. Hay varios tipos de flamencos, pero interesantes, estos son los flamencos pequeños, ahora vamos a decir por qué, y los otros más rojos, estos se llaman Phenicoptera
Minor, y los que conocemos, los que más han visto, sobre todo en el Caribe, por el lado de la Guajira y en algunas partes de Centroamérica, son los flamencos rubber o Phenicoptera rubber, los más rojos de todos. Y en Europa son blancos con al cuellito negro y con un poquito de rojo. Lo interesante es que estos lagos, empezando por el Nakuru y ahora vamos a ver otros, tienen una característica especial. Los flamencos se alimentan... A ver, ¿por qué los bautizó Linneo así? Linneo parece ser que se fijó o le llamó la atención el mito egipcio del ave fénix, que según el mito egipcio, el ave fénix era una garza real cenicienta, que se consumía en el fuego cada 500 años y luego renacía de sus cenizas. Entonces, Carlos Linneo probablemente vio la eclosión de un polluelo que al salir del huevo aparece gris como si surgiera de la ceniza, como un fénix que surge de la ceniza. Entonces lo llamó Phenicoptera, que significa fénix de alas pequeñas, Phenicoptera minor, y los otros son Phenicoptera rubber. Los flamencos se alimentan de crustáceos que hay en estas aguas, de microalgas, y se alimentan también de moluscos. Las microalgas que hay en estos lagos, que son carbonatados, tienen un pH de 9,5 a 10, que después, eso sí, ahí el que meta la mano se quema, no sobrevive. Entonces, aquí vemos lo del animalito que nace todo pues ceniciento, y entonces por eso probablemente le dieron ese nombre. Lo cierto es que ellos, al comer esas algas, las algas que predominan son las algas rodofíceas o rodofitas, y también se ha encontrado en el lago Nakuru, se ha encontrado un alga que se llama Arthrospirum fusiformis, que se conoce como espirulina azul. ¿Qué producen estas algas? Producen un pigmento que se llama ficoeritrina y ficocianina. La ficocianina estimula la producción de eritroblastina, pero también estimula la producción de células madres. Además, producen también dos tipos de alcaloides, y una de ellas es la carregenina, que estimula la producción de interferón, y ustedes saben pues que el interferón tiene un papel muy importante en el sistema inmunológico de los seres vivos. Pero además también produce algo muy importante, sobre todo la gelidina gracilieris, que es otra forma de estas algas, y es el agar-agar. El término agar es un término malayo o malasio, que significa jalea. Y el primero que lo utilizó, y los que han estudiado o han leído, ya pues hoy en día todo el mundo que no sabe biología, sabemos que el agar-agar se utiliza para las cajitas redondas donde se cultivan bacterias y hongos, las cajitas de Petri. Entonces, ese agar es secretado por estas algas. Y el primero que lo utilizó para los fines bacteriológicos fue Walter Hess, con H-E-S-S-E, porque su esposa, llamada Angelina Fanny Elsimius, una alemana, le sopló que a ella le crecían muy bien las tortas, los pasteles y los postres y gelatinas utilizando este polisacárido de las algas, y que no se le descomponían con la temperatura. Entonces empezó a utilizarlas, y de ahí viene la utilización del gel de agar, cuya producción principal la hace en Japón con 200 toneladas al año, y Corea son los principales productores del agar. Estas algas entonces producen todas estas sustancias, y los flamencos lo que hacen es que van a metabolizar estos carotenoides y los van a convertir en dos tipos de pigmentos. Uno que se llama la cantoxantina, que es la que le da el color rosado al plumaje, y la otra que se llama la astoxantina, que es la que le va a dar el color a las patas del flamenco. Entonces el flamenco está muy protegido en estos ambientes cáusticos que ponen a raya los predadores, y por eso tienen pocos enemigos, nadie se atreve a meterse a esos lagos. En estos lagos del lago Nakuru, como estos, como el Nakuru y esto, aparecen también. Entonces, mientras más pigmentado, ellos también se acicalan para el cortejo sexual. Entonces, de la glándula uropígea que tienen en la parte posterior sale una sustancia
oleosa o aceitosa mezclada con el color rojo, y ellos, mire el plumaje como lo vuelven de vistoso para poder seducir a la pareja. Ellos son monógamos mientras tienen su primera cría o su cría, tienen una cría cada año, ponen un huevo cada año. Ellos viven de 20 a 30 años y consumen en promedio 250 mil kilos de algas por hectárea de superficie y por año. Otro lago de estos es el Bogoria, un lago más pequeño, de unos 30 kilómetros cuadrados, y el Elmenteita, que es el más pequeño, pero que tiene más de 500 especies de aves. Vamos a ver este, el lago Natron, los lagos de Tanzania, ya vimos los lagos de Kenia. Los de Tanzania, vamos a mencionar únicamente tres lagos, que son el Natron, el Manyara y el Eyasi. El lago Natron es un lago alcalino también, salado, endorreico, en todos los límites entre Tanzania y Kenia. Aquí lo vamos a ver. Este es el lago Natron y esto es Tanzania, con la llanura del Serengeti. Más allácito queda Kenia. Entonces, en este lago pasa lo mismo. También existen pues ese tipo de sustancias, pero de allí se extraen sales de cloro, sodio y magnesio, y de las profundidades de la tierra surgen géiseres que forman pilares de carbonato de sodio. Allí el único pez que sobrevive es este, que se llama la alcolapia alcálica. Es un pez de la familia de los cíclidos. El pH es de 9.5 a 10, de manera que es un pH supremamente alcalino, y ellos excretan urea en lugar de amoníaco. Bueno, esta es una foto. Los animales que mueren allí en las vecindades de este lago quedan como petrificados, y un fotógrafo inglés, Nick Bryan, lo que hace es hacer unas composiciones pues así como medio tétricas y muy bonitas, colocando los animales que encuentra muertos, porque ellos quedan petrificados. Tiene unos estudios muy bonitos. Los animales quedan petrificados, pero no tan bien paraditos, pues como está el pato este o el cisne. El lago Manyara es otro lago que forma parte de Tanzania. Se llama Manyara porque en sus alrededores crece una hierba o una planta euforbiácea llamada E. manyara. El lago Manyara es un lago de unos 230 kilómetros cuadrados aproximadamente. Este lago fue famoso porque en 1933 Ernest Hemingway, que ustedes recordarán, premio Nobel de Literatura 1954, El viejo y el mar, Por quien doblan las campanas, París era una fiesta, en fin, todas esas otras obras de él. Su segunda esposa, él tuvo cuatro esposas y todas lo contemplaban mucho, según parece. Una le regalaban siempre viajes al África, no sé si era porque le gustaba el África o a ver si lo comía un león. El hecho es que, de todas maneras, allá ellos fueron en 1933 y pasaron 100 días, 3 meses y piquito, en un safari. Y originalmente estuvieron en las ciudades de Mombasa, que es el puerto en el Océano Índico de Kenia, la capital, que es Nairobi, y también en Macacos. Luego pasaron a Tanzania, cazaron en la llanura del Serengeti y en torno al lago Manyara y al frente del Parque Nacional Tarangire. Y esto le dio el material suficiente para escribir esta novela, que se llama Green Hills of Africa, las verdes colinas del África, en donde él resalta que el lago Manyara es uno de los más bellos del continente africano. Aquí vemos uno de los hoteles o de los resorts que hay en todos estos lagos. Se ven todos muy cómodos y muy bonitos. El otro lago que dijimos es el lago Eyasi. Ah, bueno, cerca del lago Natron hay un importante yacimiento paleontológico, porque allí se encontró, por parte de la geóloga de la Universidad Estatal de los Apalaches, Cynthia M. Liutkutz-Pierce, y su compañero Jim Britt, encontraron 400 huellas de pisadas de hombres, mujeres y niños, correspondientes al hombre anatómicamente moderno, con una fecha de datación entre 4.500 y 19.500 años de antigüedad, constituyéndose así en el yacimiento africano más rico y mejor conservado de huellas de la humanidad, por lo menos del género actual, del Homo sapiens. Y fue allí, cerca del lago Natron. Y cerca del lago Eyasi, este es el lago Eyasi, es un lago estacional de 1050 kilómetros cuadrados, alimentado fundamentalmente por el río Sibiti de 75 kilómetros y el lago Barai.
y allí se encontró en la cueva Mumba, a unos 15 kilómetros, un cráneo de Homo sapiens de 80.000 años de antigüedad que está clasificado o catalogado como EHO16. Entonces ya vimos los lagos de la rama oriental más importante del Gran Valle del Rift. Ahora veamos los lagos de la rama albertina u occidental, que comienzan a ver. Este lago Victoria es un lago que, para algunas personas, estrictamente hablando, pues no sería un lago del Valle del Rift, pero otros lo incluyen. El hecho es que el lago está en una depresión situada entre las dos ramas oriental y occidental del Valle del Rift. Entonces considerémoslo como del valle. El otro lago que sigue es el lago Alberto, el lago Kyoga, este que vemos acá, un lago de 1.720 kilómetros. De paso, digamos que el lago Victoria es el lago más grande del África. Tiene 69.482 kilómetros cuadrados, tiene 337 kilómetros de largo y 240 kilómetros de ancho. Su profundidad máxima es de 80 metros y su profundidad media es de 40. El lago Victoria, de acá pasa al lago Kyoga, que tiene 1.720. Esta zona es Uganda, esta zona es Uganda, aquí tenemos a Kenia, aquí tenemos a Tanzania y ahora veremos, pues. Entonces, estos cuatro lagos forman los grandes lagos del África Central: el lago Victoria, el lago Kyoga, el lago Alberto y el lago Eduardo. Luego, entonces, más hacia el sur se encuentran el lago Tanganyika, que está formando frontera entre la República Democrática del Congo, la República de Burundi, una pequeña república como el departamento como de Cundinamarca, algo así, o como el del Cauca, 26.000 kilómetros más o menos, y aquí Tanzania, y finalmente acá Tanzania, Burundi, la República Democrática del Congo, y aquí abajo creo que está Zambia. Bueno, esos son entonces los lagos del África Central, Tanganyika, y más hacia el sur, en la rama occidental, se encuentra el lago Rukwe y el lago Malawi. El lago Tanganyika es el segundo lago más profundo del mundo, después del lago Baikal, ojo azul de Siberia, como lo veremos más adelante. Aquí vemos el lago Tanganyika, es un lago que tiene 673 kilómetros de largo por 72 kilómetros de ancho. Es muy largo y más bien poco ancho, pero tiene una profundidad de 1.400 metros, la profundidad máxima y la media es de 570 metros. Y el lago Malawi viene a ser el tercero en tamaño del continente africano y el segundo. Está en Malawi, también se llamó Livingstone, a raíz de David Livingstone, quien lo inventó. Estos cuatro lagos conforman entonces la cuenca del río Nilo. La cuenca, ¿qué es una cuenca? Pues una cuenca, digamos que es el drenaje, digamos el sistema que drena de manera natural o por un sistema, por un solo accidente único, todo el agua de un territorio. La cuenca del río Nilo es la tercera cuenca más grande del mundo. La primera es la del Amazonas, con 6.123.000 kilómetros cuadrados. Le sigue luego la cuenca del Congo, con 3.300.000, y la tercera es la del Nilo, con 3.100.000 kilómetros cuadrados. El río Nilo, digamos que el río Nilo, si no existiera el río Nilo, pues un inmenso desierto se extendería desde el Mar Rojo hasta el Océano Atlántico. El Nilo explica la alta densidad poblacional de la región y las características culturales tan variadas que han existido siempre en esta zona. La cuenca del Nilo posee una amplia variedad de ecosistemas de alto rendimiento y de alta productividad, que van desde las montañas, las selvas o bosques, las sabanas, los pantanos, los humedales y el desierto. El Nilo, o las aguas del Nilo, no solamente sacian la sed de los habitantes, que son más o menos 450 millones que habitan en aquella región, porque la cuenca está compartida por 11 países y es habitada por 430, 450 millones de habitantes. Sacian la sed a pesar de que un refrán kikuyo dice: el agua del río corre sin escuchar al hombre que tiene sed. Un refrán de la etnia kikuyo, que vive sobre todo en Kenia. Pero también nutre cultivos, también calma el hambre y también, además de calmar el hambre y nutrir cultivos, da soporte a los extraordinarios paisajes naturales de la cuenca fluvial del río Nilo, y fuera de eso suministra energía gracias a las
presas o centrales eléctricas o hidroeléctricas que se han construido con sus aguas. Y entre ellas podremos mencionar en el Nilo Blanco las más antiguas, esta es la más moderna que enseguida nos vamos a referir, pero así de paso digamos, en el Nilo Blanco, y lo veremos más adelante, tenemos la presa de Naaluba Ale a la altura de Jinja, por donde desagua el Nilo Victoria, que esa se construyó y se terminó en el 56, fue inaugurada por la actual reina Isabel II de Inglaterra. Esa electrificó parte de Uganda y parte de Kenia. Luego viene la presa de Bujagali, que hubo bastante controversia con el Banco Mundial porque se estaba desplazando una comunidad de indígenas de la etnia Basogo, que queda cerca de allí, y se amenazaba con destruir de pronto un bosque de madera dura que se llama el bosque Mavira, y que se iba a entregar en concesión a una firma para sembrar caña de azúcar. De manera que esto ocasionó pues muchas protestas internacionales, y al fin se logró construir la presa a un costo de 860 millones de dólares para suministrar 250 megavatios, pero se evitó la destrucción del bosque natural y se va a reubicar a la etnia Basogo. Luego en Sudán se construyeron otras tres presas, que son la presa de Senar o Sinar, como se llamaba Sudán en la Biblia, que es una presa construida en 1925 y que suministra el 25% de energía a Sudán. Luego la presa de Roseires, que se amplió ahora en el 2012-2013 para suministrar más o menos 1.800 megavatios. Pero y la presa de Aswan, ya muy conocido de todos ustedes allá en Egipto, antes de Abu Simbel y todo esto, una presa que tiene un embalse de 5.400 kilómetros cuadrados, 111 metros de altura y aproximadamente 3.600 metros de largo en la parte de arriba, y que tiene una capacidad, una potencia, son 2.200 megavatios. Esta presa, que empezó a construirse en el 2011 y que lleva en el 67%, se llama la presa del Gran Renacimiento Etíope, GERT, costo de 5.000 millones de dólares. Bueno, muchos de estos proyectos fueron financiados por la China. Uno que me faltó, el de Meroe, y otros, China ha invertido, como veremos en la charla que viene, una cantidad de dinero impresionante en el continente africano en los últimos años. Esta presa va a ser tres veces la presa de Aswan, porque va a producir 6.600 megavatios y va a tener un reservorio como de 74.000 millones de metros cúbicos. Creo que Hidroituango es, ¿cuánto? ¿2.000? 2.400. O sea, tres veces Hidroituango, pues en cuanto a esa capacidad. Bueno, pero el problema es que aquí surge un inconveniente de tipo geopolítico. Este inconveniente es que en 1959 Egipto y Sudán se reunieron por medio de los acuerdos de las aguas del Nilo para regular la cantidad de agua que les debía llegar a estos dos países, sin tener en cuenta a los demás. Entonces ellos dijeron 75% del agua es para Egipto y 25% para el Sudán. Pero luego surgió la Asociación de Países de la Cuenca del Nilo. Entonces dijeron, un momentico, ¿cómo así? Pues que todo para Egipto y nosotros nada. Si el río, el Nilo Azul, que es el que brinda casi todo el caudal del Nilo, pues nace en Etiopía y nosotros queremos electrificarnos. Y nosotros, a pesar de que Etiopía ha subido en un 280% su servicio eléctrico, digámoslo así, todavía uno de cada tres etíopes carece de energía eléctrica. Entonces Egipto llamó pues al presidente de Sudán, y ahora en enero o febrero de este año hubo esta reunión en que Abdel Fattah al-Sisi, el presidente de Egipto, que está acá, el presidente del Sudán, que es Omar Bashar, y el presidente de Etiopía, que es Haile Mariam Desalegn, se reunieron. Entonces Egipto dijo, no, hay un informe del Centro de Geología de Estados Unidos del año pasado que dice que para el 2025 Egipto va a tener una deficiencia del 25% de agua dulce. Y nosotros, decía Al-Fattah, tenemos un déficit de 25.700 millones de metros cúbicos de agua dulce. De manera que, a ver cómo va a ser esto. Entonces dijeron, no, nosotros no estamos interesados en traerles problemas a ustedes. O sea que hemos escuchado mucho que los problemas que vienen muy pronto van a ser por el agua. Aquí va a haber un conflicto muy probablemente si no logran resolver la situación. Lo que ha propuesto Etiopía es llenar la presa no en 3 años ni en 4, sino demorarse hasta 10 o 15 años, porque va a beneficiar mucho a Sudán, pero Egipto posiblemente se vea en problemas. A pesar de que hoy en día sabemos que la fuente de Nilo Azul se descubrió en el siglo XVII y la fuente de Nilo Blanco en el siglo XIX, sin embargo, la primera
expedición que consiguió recorrer en su totalidad el Nilo Blanco desde el lago Victoria en el puerto de Jinja en Uganda hasta la boca de Rosetta en el mar Mediterráneo fue comandada por este señor Henry Ketze, que salió el 17 de enero del año 2004 y llegó hasta las costas del Mediterráneo 4 meses y medio después. Pero de malas este hombre, porque 5 años después, a los 30 años, en el 2010, pereció ahogado en las aguas del Nilo, aunque otros dicen que se lo comieron los cocodrilos. Y alguien dijo, bueno, qué tan raro que lo hayan comido los cocodrilos, que vea el letrero que dice ahí. Y había un letrero que decía, aléjense de los márgenes del Nilo. Los cocodrilos están organizando una merienda y podrían incluirlos en su menú. Parece que lo incluyeron en el menú y el hombre desapareció. De manera que hoy en día, pues todo el mundo dice, la fuente del Nilo Blanco es el lago Victoria. Sin embargo, hay dos fuentes más remotas. Una de ellas está por aquí en Burundi, un pequeño país, como dije, como Cundinamarca, algo así, un país de unos 11 millones de habitantes. La capital es Bujumbura, aquí en el lago Tanganyika, y es un país muy pobre. Es el segundo país más pobre, que tiene el PIB per cápita más bajo del mundo después del país o la República Centroafricana. Tiene $800 per cápita, que eso es muy poquito. Y aquí nace este río, el río Lubironza o Rubironza, que aquí lo vemos, va por acá, y al norte de Tanganyika, en el bosque tropical Yungwe, nace este otro río que se llama el Rukarara. Este es el nacimiento en ese bosque tropical, y estos dos ríos se van a reunir y van a formar una corriente más extensa que va a entrar por acá, que se llama el río Kagera, este pequeño hilito que vemos acá de 621 kilómetros y que forma las cataratas Rusumo. Aquí está el río Kagera, que es el río más importante que abastece al lago Victoria. Hay otros tres ríos: el río Mara, de 395 kilómetros, el río Zoia, N-Z-O-I-A, que tiene 304, y el río Katonga, que tiene 220 de largo, pero su caudal es muy pequeño, de manera que el lago Victoria se abastece fundamentalmente de la corriente del Kagera y de las aguas lluvias. Entonces, este es el río Kagera, forma el límite entre Tanzania a la izquierda y Ruanda a la derecha, y forma las cataratas Rusumo, por donde pasaron los primeros exploradores que llegaron al continente o a esta zona del continente africano. Fueron los alemanes. En 1894 fundaron la compañía alemana del África Oriental, que comprendía Ruanda, Burundi y Tanganyika. Luego, en el Tratado de Versalles, perdieron esas posesiones. Burundi pasaron a ser administradas por el gobierno belga y Tanganyika pasó a ser administrada por la Gran Bretaña. Entonces, las cataratas Rusumo dividen a Tanzania y a Kenia, y sobre ellas pasa un puente de 100 metros, un puente que fue muy importante por lo siguiente. En Ruanda y Burundi predominan los Tutsis y los Hutus, son las dos etnias fundamentales. En 1994, más o menos el 6 de abril, se produjo el famoso genocidio de Ruanda, que algunos que en esa época todavía, pues, se oían noticias, y todavía el año entrante se va a mencionar mucho, porque van a cumplir los 25 años de esa masacre o de ese genocidio. Resulta que todo empezó en 1950. A ver, los Tutsis era la etnia que dominaban, y los reyes eran los Tutsis, y los Hutus eran los ocupaban cargos menores, pues en fin, eran todavía pues simplemente tribus, digámoslo así. En 1959 los Hutus, apoyados por los belgas, por el ejército belga, derrocan al último rey de los Tutsis y se apoderan del gobierno. Entonces los Tutsis huyen a los países vecinos, y entre ellos el actual presidente de Ruanda, que se llama Paul Kagame. Nada de cosas malucas. Entonces, por este puente que se volvió famoso en ese genocidio que comunica Tanzania con Ruanda, en 8 meses mataron cerca de 1 millón de personas. Los Hutus mataron 1 millón. Ah, no, perdón, pero voy a explicar por qué. Entonces, la familia de Paul Kagame se fue para Uganda, y Paul Kagame allá creó un movimiento que se llamaba el Movimiento Patriótico Ruandés,
o el Frente Patriótico Ruandés, y se fue al sur de Ruanda a luchar para desbancar a los Hutus. En un avión militar iban el presidente de Ruanda, en ese año 1994, iban el presidente de Ruanda, que se llamaba Juvenal Habyarimana, y el presidente de Burundi. Y este señor, lo acusan a él, no se sabe con seguridad, lanzó un cohete tierra-aire y el avión quedó pues vuelto trizas, como los acuerdos que pensaban hacer. Entonces lo volvió trizas al avión, inmediatamente los Hutus tomaron venganza. ¿Qué hicieron? Repartían machetes a diestra y siniestra a cualquier hora del día, y ya había inclusive algunas grabaciones de algunos pastores de las iglesias presbiterianas que existían allá, que sabían que los iban a matar al otro día. Y eso, como les dije, mataron 800.000 personas en cuestión de 6 meses y como 1.5 millones en un año. Eso fue una tremenda. Entonces, por el puente, este es el actual presidente, el que acusan de haber lanzado pues el famoso misil. Entonces, así se veían los campos, es el genocidio de Ruanda. Los cadáveres pasaban por debajo del río, por debajo del puente, hacia el lago Kivu, y los refugiados iban por encima, decenas de miles de refugiados. Esto fue el famoso genocidio de Ruanda. Han pasado 25 años, o ya van a pasar. ¿Qué ha pasado con este país? Ruanda lo llaman hoy en día el pequeño gigante del África Central, el Singapur de África. Es el quinto país, el primer país más seguro del África y el quinto país más seguro del mundo. Los ingresos se duplicaron en 8 o 10 años. Ha crecido con cifras del 8 al 10% en los últimos años. La mortalidad infantil, que es un indicador muy importante de mejora en las condiciones sociales de cualquier población, estaba en la época de la masacre o del genocidio, en donde murieron el 75% de los tutsis, la mortalidad infantil andaba por el 181 por mil, hoy en día está en 37 por mil. La composición del Congreso de Ruanda en la actualidad está compuesto en un 64% por mujeres. Y es que en realidad, en el censo de Ruanda, que tiene 12 millones de habitantes, y como les dije, tiene unos 23.000 kilómetros cuadrados, poquito menos que, 26.000 kilómetros, un poquito menos, mayorcito que Cundinamarca, menorcito que el Cauca, las mujeres representan el 67% del censo del país. Entonces hubo que darles pues mucho protagonismo a la mujer, y ellas y algunos movimientos feministas empezaron a hacerlo. Los ingresos se duplicaron. Esto es, según el Banco Mundial, es el segundo país en el África, el más, digamos, para el mejor ambiente para hacer negocios. Aquí vemos, por ejemplo, Ruanda en primer lugar, el porcentaje de, pues, por mujeres en el Parlamento, y es el 15º país del mundo que tiene más mujeres en puestos gubernamentales. Esta señora, que estuvo en Bogotá hace 2 años, es una señora, una actriz, es también crítica de teatro, es artista, es cineasta, se llama Odile Hakire Katesi, le dicen Kiki, y ella cogió, a ver, en Ruanda está prohibido el uso de los tambores, nada más lo pueden tocar los hombres, toda la vida, eso es ancestral, porque la palabra Kigoma significa tambor, reino y poder, únicamente el rey podía tocar el tambor y un grupo de personas de la alta alcurnia de la tribu que eran capacitadas para tocar tambor. Las mujeres no podían tocarlo porque fuera de eso también tenía un simbolismo sexual, y es que el tambor podía identificarse con el sexo femenino, de manera que tocar tambor podía ser la representación del coito. Sin embargo, esta señora fue al sur de Ruanda, donde vivía gente muy pobre, recogió un poco de mujeres, cabeza de familia, muchas de ellas viudas, otras huérfanas, y las puso a tocar tambor. Y llegó a reunir 127 y creó el movimiento Ingoma Chaya. Ese movimiento, que significa movimiento femenino o algo así, llama Ingoma . Esta es una S, una H y una I, Chía. Creó ese movimiento y otro grupo que se llama Sosi en Sisi,
que significa dulces sueños. Entonces ella promovió una serie de movimientos culturales utilizando el arte, la música y el teatro para que estas personas no solamente mejoraran su sustento, sino que se empoderaran y tuvieran una vida mucho mejor y más cultural. Ella estuvo presente en Bogotá hace 2 años en un seminario que fue un seminario internacional de música y transformación social organizada por la Fundación Batuta y por el British Council. Y pues fue muy, muy reconocido. Eso es para indicar cómo un país con semejantes atrocidades, si se lo proponen y la gente quiere, pues puede salir adelante. Este es uno de los sitios donde van los turistas para ir a observar, porque Ruanda se llama el país de las mil colinas, eso significa, y es el lugar en donde están los gorilas, y allí esta señora Diane Fossey instaló un centro de investigación carísimo para observar gorilas en su estado natural, de los cuales quedan 700 u 800. Volviendo entonces al lago Victoria, ya dijimos las dimensiones del lago Victoria y cómo entra el río Cajera acá, el río Cajera. El lago Victoria está repartido de la siguiente forma. A Tanzania le corresponde un 49%, a Uganda le corresponde un 46% y a Kenia le corresponde un 5%. Tiene 2.500 islas. El puerto más importante de Tanzania es Bakuba, que es por donde ingresa el río Cajera, acá, este puerto de Bakuba. Estos otros puertos de acá, como vamos a ver, son los puertos de Uganda, que muchos de ustedes los conocen, el puerto de Kampala, la capital, que significa Kasose Ka Impala, que quiere decir la colina de los Impalas, y también el aeropuerto de Entebbe, que fue famoso en la década de 1976, precisamente porque fue liberado por un comando israelí cuando los palestinos capturaron un avión de la Air France que iba de Tel Aviv a París y que fue tomado por los palestinos y rescatado por los israelíes el 4 de julio de 1976, la famosa Operación Entebbe, que es el aeropuerto internacional de Uganda. Aquí vemos los otros puertos, aquí yo pues no alcanzo a ver mucho, aquí está Entebbe, aquí vemos a Kampala, que es la capital, y el puerto de Jinja, que es por donde sale el río Nilo. El santuario, bueno, el puerto de Kisumu, que es el de Kenia, tiene un magnífico santuario de impalas, que estos son animalitos los impalas, y fuera de eso tiene también sus colinas se ven tapizadas por una colcha de cultivos de té. Kenia es el tercer productor mundial de té, el primero es China, el segundo India, el tercero es Kenia, pero Kenia es el primer exportador mundial de té, porque el té que produce China y el té que produce India generalmente lo consumen casi todo en sus propios países, de manera que al que le sobra para exportar es a Kenia. Tiene 2.500 islas y de estas islas las más importantes son la isla de Ukerere. La isla de Ukerere es la isla más poblada, no la de mayor densidad, la más grande, pertenece a Tanzania y tiene la mayor concentración de albinos del mundo. Allá en Tanzania uno de cada 70 es portador del gen del albinismo, mientras que en África digamos que hay un albino por cada 2.000 a 5.000 habitantes, en Europa hay un albino por cada 17.000. El problema con los albinos es que allá los consideran fantasmas y los llaman cerú, con Z, no salchichas en U, pero más o menos ellos les gusta como hacer salchichas con esos muchachitos, porque los cogen y les cortan las piernitas y todo y hacen unas pociones que para obtener éxito en la explotación minera y en muchas otras cosas, entonces los han refugiado y se han remitido a esta zona. Otra de las islas es la isla Fangano, que tiene como importancia las pinturas rupestres de 2.000 años de antigüedad. Otra es la isla Rusinga, que tiene pues unos lugares espectaculares para la gente que quiere ir a pasar luna de miel o a los que se van a separar. Entonces, aquí, sí, porque con cualquier animal da cuenta del otro. Entonces, vemos este tipo de... La isla Rusinga es también famosa porque en 1947... Luis Seymour Bassett Leake y su esposa Mary Nicol encontraron allí el fósil del procónsul Yangtze, N. Yangtze,
que significa que es un fósil de un primate catarrino de 30 millones de años de antigüedad en 1947. La isla más densamente poblada del mundo, la isla de Lata, se llama Mijingo, yo no sé cómo viven ahí. Bueno, la otra es la isla de Takawiri, que es la única que tiene una playa de aguas blancas, la isla de los pájaros. Hay otra isla de los pájaros en San Salvador. Esta isla de los pájaros tiene pelícanos, tiene águilas pescadoras, tiene cormoranes africanos y muchas otras cosas más. Y además tiene el lagarto monitor, que se llama el Varanus nilótico, de 15 a 20 kilos de peso. Aquí vemos, por ejemplo, cómo está creciendo la densidad en el lago Victoria con respecto a la densidad de población en el África. Mientras el África crece así, y es el país que más está creciendo, que se espera que para el año 2050 tenga 2.600 millones de habitantes, miren, el lago Victoria, la gente que vive aquí alrededor, son más o menos unos 30, 40, 50 millones de habitantes. Se considera que es la zona rural del planeta con mayor densidad poblacional. Pero el lago Victoria se formó hace 400.000 años, se secó por última vez hace 17.300 años y se volvió a llenar hace 14.300 años. Eso sucede allá en el lago Victoria. Pero el lago Victoria es un ecosistema muy vulnerable por varias razones. Una de ellas es porque, como dijimos, no tiene sino el agua que viene por la lluvia y el agua del río Cajera. De manera que cuando hay épocas de sequía se sufre mucho por la disminución del lago Victoria, que se puede inclusive encoger y coger hasta que en algún tiempo pueda llegar a desaparecer. Pero fuera de eso tiene otro problema. En el año 1960 varios soldados ingleses soltaron 25 ejemplares de un pez que se llama Latus niloticus, o se llama la perca del Nilo. No se dieron cuenta que era un devorador, un depredador muy voraz y que se reproducía rápidamente. En 30 años acabó con más de 200 especies nativas del lago. Este pez alcanza 200 kilos de peso y hasta unos 2 metros de largo. Aquí vemos uno de esos que pescan. Entonces este pez también ha alterado con la fauna nativa del lago. Pero además de eso, las escorrentías y los vertimientos agrícolas e industriales que arrojan fósforo y nitrógeno orgánico dan lugar a lo que se llama la eutrofización. La eutrofización es un fenómeno que consiste en el enriquecimiento de un ecosistema acuático por parte de nutrientes orgánicos como fósforo y nitrógeno, por ejemplo los jabones, los abonos, los fertilizantes, todo eso va a dar allá al río, más las aguas de los alcantarillados y todo eso. Entonces eso va a alterar y va a provocar un crecimiento incontrolado de algas fitoplanctónicas, empezando primero por las diatomeas, luego por las clorofíceas y luego por las cianofíceas, que van a extenderse como un manto y dan lugar también al crecimiento de plantas como el lirio acuático, aguapez o camalote, que se trata de una especie de rizoma, una especie como de una planta que tiene unos rizomas ramificados por debajo que se van entrelazando, pone una flor morada o violácea como la que vemos allí, que libera antocianina para protegerse de los depredadores, pero van cubriendo de tal manera la extensión del lago que impiden la penetración del agua de la luz solar, y por lo tanto se va volviendo anóxico el ambiente en las profundidades y se van muriendo las especies nativas y terminan los lagos prácticamente cubiertos de esto y desaparece como tal. Esto no es un fenómeno propio de allá, en la China se ve tremendo, la laguna de la Cocha, la laguna de la Tuta, todas esas también les está sucediendo este fenómeno con el lirio de agua, o también llamado el vaupés. Para el siglo XIX, digámoslo así, se conocía ya cuál era la fuente del Nilo Azul, pero la fuente del Nilo Blanco, que era más misterioso e incomprendido, era un reto fascinante para los investigadores europeos. Fue entonces cuando este señor, Richard Francis Burton, nacido en Torquay, en Londres, en el año 1821, un afamado explorador, escritor, traductor, orientalista, políglota, cofundador de la Real Sociedad de la Sociedad de Antropología de Londres, quien además también había estudiado ciencias ocultas,
cetrería y esgrima, y escribió un libro sobre la espada. Él era una de las mejores espadas del Imperio Británico y escribió una obra que se llama The Book of the Sword, es decir, el libro de la espada, algo así. Yo no pronuncio muy bien, pero espero que no les haya chuzado con esa pronunciación. Entonces, él publicó este libro y resulta que también prestó sus servicios al ejército británico en la India, desde 1841 a 1853, en el 14º Regimiento de Infantería en Bombay. Hoy en día se llama Mumbai, pero lo llaman así por la lengua maharastra de ellos allá, pero en esa época él estaba allí. Estando allí aprendió la lengua hindi con H, que la hablan 550 millones de personas en el mundo, es la quinta lengua más hablada del mundo. También aprendió el Gujarati, que es la lengua que hablaba Mahatma Gandhi en la región de Gujarat en la India, y aprendió también el Marathi, que es la lengua que se habla en el estado de Maharashtra, cuya capital es Bombay, y que es hablada por ahí por unos 70 millones de personas y es derivada del sánscrito. Este señor, con base en todo eso, escribió algunas obras. Esta es la Sociedad de Antropología de Londres, que le ayudó a fundar. Era un hombre de costumbres, era contrario a la encorsetada sociedad victoriana. Era más bien ateo, una persona que no, el sexo para él era algo pues normal, de cualquier forma como fuera, como decía la reina de belleza de Marras, uno con uno, el otro con el otro y todo el mundo a la vez, bueno, algo así. Bueno, entonces este señor también tenía eso, y como cosa curiosa termina casándose con una católica piadosísima de la alta aristocracia británica, porque ella quería conocer el Medio Oriente y este era el hombre para eso. Después veremos esa parte. El hecho es que él traduce entonces, realiza la mejor y la traducción más integral al inglés en 16 volúmenes de la obra persa Hazar Afsang, que es el equivalente al árabe Aflaila o Alaila, o sea, las mil noches y una noche, pero él, con todos esos conocimientos del persa, del árabe, que también había aprendido, hizo esta traducción, la mejor traducción que se ha hecho al inglés y de la que se han derivado otras, como las de Vicente Blasco Ibáñez, y la llamó Las Noches Arábigas. Recuerden ustedes que ahí relatan las famosas aventuras de Sherezada con el sultán Shariar, porque al sultán, la primera mujer que tuvo, le fue infiel rápidamente. Entonces él no quería, o en desquite, cada noche se casaba con una y al día siguiente la hacía decapitar antes de que tuviera tiempo de acostarse con otro. Entonces Sherezada logró hilvanar historia, 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 y en 3 años y pico, no sé cuánto, le dio 3 muchachitos y él termina casándose con ella. Y eso lo tradujo este señor. Pero también tradujo esta obra, porque pues no en vano había aprendido el hindi, y tradujo el Kama Sutra de Vatsyayana. Este Kama Sutra de la India. Escribió Goa y las montañas azules, y escribió también Las montañas de la luna y muchas otras obras más, 58 volúmenes sobre sus expediciones y viajes. Y fue el primer europeo moderno que, disfrazado de árabe, penetró en las ciudades santas del Islam, la Meca y Medina, en la peregrinación H-A-J-J, y escribió este libro sobre lo mismo, Mi peregrinación a la Meca. Él, en 1854, organizó una expedición a lo que hoy en día es Somalia, y en esta expedición fue acompañado por 3 miembros del ejército. 2 de ellos, Henry y Stroyan, fueron muertos en la expedición. El tercero, que fue este señor, John Hanning Speke, que era el teniente del 46º Regimiento de Infantería en Bengala, fue herido y hecho prisionero en una emboscada tendida por una tribu somalí, y en medio de la emboscada él logró escapar, pero Richard Henry Burton fue herido por una lanza que le atravesó la mejilla y le dejó una profunda y permanente cicatriz en el rostro. Luego, entre 1856 y 1860, realizan una segunda expedición estos mismos personajes, Richard Francis Burton y John Hanning Speke, encargada por la Royal Geographical Society, Real Sociedad Geográfica de Londres, con el objeto de que
viajaran a explorar los lagos del África Central y trataran de encontrar las fuentes del Nilo. Y efectivamente ellos partieron en 1856, a finales del año, para esta región, que esta región se llama Zanzíbar. Zanzíbar significa costa de negros. Zanzíbar está formada, es un archipiélago formado por tres islas. La primera de estas islas se llama Zanzíbar o Unguja, propiamente dicho. La segunda se llama Pemba y la tercera se llama Mafia. La historia de Zanzíbar comienza en el siglo X con la llegada de los persas de Shiraz, la ciudad de los poetas, en Persia, en la actual Persia. Se reúnen allí con los suajili de origen bantú y crean una civilización que se llama la civilización suajili, y donde se origina esta lengua, la lengua suajili, que hoy en día hablan 150 millones de personas. La Real Academia de la Lengua acepta dos grafías, suajili con J en la 22ª edición y suajili con H en la 23ª, cualquiera de las dos es válida. Este es Zanzíbar. En esta mezcla de personas llegaron en el siglo XVI los portugueses, luego llegaron los omaníes, o sea, de Omán, al sur de la península de Yemen, allá abajo, en la parte sur de Arabia, de la península arábiga, llegaron los omaníes y fundaron una ciudad que se llama Stone Town, que significa ciudad de piedra, en donde nació un personaje al que ayer le estaban celebrando 72 años de nacimiento, Farrukh Buma Bulsara, alias Freddie Mercury, y que murió de SIDA en 1991, en noviembre. Pero allí esto se convirtió en un centro de tráfico de esclavos, de Zanzíbar, un centro de tráfico de esclavos y de especias como nuez moscada, comino y pimienta y canela, y una encrucijada entre el comercio del África y del Asia. En 1896 se convierte en protectorado británico después de la guerra más corta de la historia de la humanidad, de las que se han registrado, ya que solamente duró 45 minutos, que fue lo que tardaron los barcos ingleses en dar buena cuenta de las instalaciones administrativas y defensivas del puerto de Zanzíbar. A partir de allí, entonces, Zanzíbar recupera su independencia en 1961-62 y en 1964 queda integrado a la actual República Unida de Tanzania, que se forma con Tanganyika, que ya se había independizado en 1961 del Imperio Británico, y Zanzíbar, por eso se llama Tanzania, Tanganyika y Zanzíbar. Esas dos resulta Tanzania. La primera capital de Tanzania, este es el señor que hablamos ahora, pero también además de ese homo, tenemos también, es la patria chica del Colobo Rojo. Entonces allí en Zanzíbar parten estos señores en enero de 1857, perdón, en junio de 1857, y se adentran tierra adentro en el continente africano, siguiendo la misma ruta que seguían los traficantes de esclavos en dirección a un gran mar situado y llamado Mar de Ujiji, y al que efectivamente, y para ello van acompañados del experimentado guía local, que requiere un tratamiento dental urgente, el Sidi, sí, se llama Sidi Mubarak, Sidi Mubarak, no tiene que ver nada con Shakira. Sidi Mubarak, a quien apodaban Bombay, él fue el guía que los acompañó durante toda esta expedición. Se internaron y efectivamente llegaron al territorio de Ujiji, una de los pueblos más antiguos de Tanzania, y encontraron un lago, un gran lago al que Richard Francis Burton bautizó como Tanganyika, que significa lugar de encuentro de las aguas. El lago Tanganyika, ya dije, pues, que es el segundo lago más extenso del continente africano y es el segundo más profundo del mundo, después del lago Baikal. El lago Baikal, llamado el Ojo Azul de Siberia, es un lago de 30.494 kilómetros cuadrados, que tiene 80 kilómetros de ancho y tiene 336 kilómetros de largo, pero es el lago más profundo, que tiene 1.400
1.642 metros de profundidad. Apenas hace poco los rusos lograron bajar con un batiscafo a las profundidades de este lago que dicen que alberga el 25% del agua dulce del planeta. El lago Baikal es el lago más transparente del mundo y permanece congelado de enero a mayo. En el mes de marzo, los cambios de temperatura entre el día y la noche agrietan la superficie del lago, y los fragmentos de hielo parecen trozos de vidrio de un intenso color azul turquesa por el agua que llega del sol y se filtra a través del agua. Entonces, muy bien, llegamos acá, estamos en esta zona y ellos deciden, están muy maltrechos su estado físico, están en un estado deplorable, y los dos exploradores deciden venir acá, no a Bogotá. Tabora es un barrio de Bogotá, pero aquí se llama Tabora. Aquí vinieron a reponer su estado físico. Allí escucharon nuevas informaciones de los traficantes de esclavos que hablaban de un gran lago situado al norte, al que los nativos llamaban Yansa, que significa gran extensión de agua. Como Richard Francis Burton seguía convaleciente y nada que se recuperaba, John Halleck continuó solo hacia el norte. Y entonces encontró efectivamente en 1858 el lago de que hablaban los indígenas, y le dio el nombre del lago Victoria en homenaje a la reina de Inglaterra de aquella época. 4 años más tarde regresó con el inexperto capitán James Grant, y allá el 28 de julio de 1862 descubrió el sitio por donde el río Nilo abandona el lago Victoria a la altura del puerto ugandés de Jinja, y dejó una placa conmemorativa de dicho descubrimiento. Este es Jinja, que es uno de los puertos importantes de Uganda. A 2 kilómetros de Jinja se encuentra un monumento con el busto de Mahatma Gandhi en recuerdo del lugar en donde se esparcieron las cenizas de acuerdo con la última voluntad de Mahatma Gandhi en 1948, que fue precisamente allí en el lago Victoria en Jinja. Más adelante de Jinja se construyó esta presa de la que ya mencionamos, la presa de Naalubali, que es esta, y que fue inaugurada por la reina Isabel de Inglaterra en esa época, 1956, llevaba 3 años de coronada, había sido coronada en 1953, el 27 de junio. Bueno, el descubrimiento y la exploración de los lagos Victoria, el lago Tanganyika y Victoria, por Richard Francis Burton y John Hanning Speck, pues digamos que fue muy celebrado en su época, pero lo que siguió fue una amarga y prolongada disputa pública entre los dos hombres que dañó gravemente la reputación de Burton. Al parecer hubo varios motivos para que los dos exploradores se alejaran el uno del otro, pero uno de los motivos principales fue las deudas contraídas por la expedición, que fueron dejadas de pagar cuando abandonaron África. Speck recelaba de Burton y declaró que las deudas habían sido contraídas por Burton a título personal. El otro punto de controversia era el tema de las fuentes del Nilo. El uno decía que era el lago Victoria, el otro decía que era el lago Tanganyika. Ese era tal vez el premio mayor para un explorador de la época. Hoy en día sabemos que el lago Victoria es la fuente más reconocida del Nilo Blanco, pero en ese entonces era un tema controvertido, y sobre todo porque Speck lo había descubierto en solitario mientras Burton se recuperaba de su convalecencia en Tabora, y además había hecho las mediciones con una cartografía rudimentaria, lo que le restaba credibilidad. De manera que Burton y otros grandes exploradores de la época, como el doctor David Livingstone, eran escépticos acerca de que el lago Victoria fuera verdaderamente la fuente del río Nilo. El 16 de septiembre de 1864, los dos individuos, Burton y Speck, iban a debatir el tema de las fuentes del Nilo ante la Asociación Británica para el Avance de las Ciencias. Esta época, de 1800 a 1820, se ha conocido como la historia del romanticismo científico. Ya no era solamente la Royal Society, ya se fundó la Sociedad Astronómica de Inglaterra, se fundó la Sociedad Geográfica, se fundó la Sociedad de Antropología, se fundaron esta misma entidad. Entonces ellos iban a debatir en la reunión anual de la sociedad que se celebraría en Bath. Sin embargo, el debate se frustró ante la inusitada muerte de John Hanning Speck, quien, según el dictamen forense, murió a consecuencia de habérsele disparado la escopeta o el rifle o el fusil con el que iba de cacería,
y por lo tanto quedó frustrada pues la cuestión. John Hanning Speke entonces muere y luego Burton se aparta de la vida de explorador. Como dije, se casa con una señora muy católica, Elizabeth Arundel. Se van a vivir como embajador. Él fue embajador en Santos, Brasil, fue embajador en cónsul en Fernando Po y fue cónsul en Trieste. Y allí en Trieste él y su esposa alquilaron, ella era una escritora, traductora, y alquilaron el último piso de un hotel en Trieste y llegaron a adueñarse, pues, o a pagar 27 habitaciones. Para 1877 ya él tenía 8.000 volúmenes en su biblioteca personal y allí realizó las traducciones de que hablamos al principio. Él muere, pues, en 1890, cuando eran cónsul en Trieste. Su esposa no le dejó publicar la última versión erótica, que es como el Kama Sutra árabe, una obra del siglo XV que se llama El Jardín Perfumado, que fue escrito por un jeque tunecino llamado Al-Nefswai. Sin embargo, ella consideró, a pesar de que las propuestas de los editores eran multimillonarias para la época, ella prefirió quemar el contenido, porque no quería que recordaran a su esposo con todas esas anotaciones que hacía él ahí acerca de la medida de los penes de todo el mundo y muchas cosas por el estilo. Y ella terminó construyendo un campamento, o pues la tumba para ella y su esposo, un campamento como un campamento de beduino. Entonces, estos son los resúmenes del viaje. El primer viaje que hacen Burton, que fueron hasta el lago Tanganyika en rojo, luego el otro en que fue Speke, el segundo que fue Speke con él solo acá, y luego con Grant al lago Victoria. Ahí están más o menos resumidos. Resulta que en 1866, dos años después de la muerte de Speke, la Royal Geographical Society, por intermedio de este influyente presidente, Sir Roderick Murchison, quien fue el descubridor y descriptor de lo que es el terreno geológico llamado la era geológica llamada Silúrico, encargó un nuevo viaje al continente africano para zanjar de una vez por todas la disputa que habían tenido Burton y Speke y para establecer verdaderamente cuál era la fuente del Nilo. Y el encargo se lo hicieron a David Livingstone. David Livingstone era un misionero, doctor en medicina, o sea que era un médico, y un avezado explorador escocés nacido en Blantyre, en Glasgow, en 19 de marzo de 1813, hace 205 años. Ya había tenido una experiencia muy grande como explorador del África, puesto que desde 1840 había ido hasta la ciudad del Cabo, donde contrajo matrimonio con la hija de un misionero, Mary Moffett, y se encargó de hacer importantes descubrimientos en el primer viaje. Este es un ferrocarril que trazaron desde Johannesburgo, pues no tiene que ver sino para señalar lo que él descubrió. Entre otras cosas, descubrió por acá el desierto del Kalahari, descubrió también el río Zambeze, el cuarto río más largo del continente africano. El río Zambeze, pues, desagua en el Océano Índico después de recorrer 2.500 kilómetros, y también las cataratas Victoria. Aquí lo volvemos a ver, y el lago Malawi también lo descubrió él. En el último viaje su esposa murió, y su esposa y su hermano murieron de disentería, y él regresó, pero le encargaron hacer este nuevo viaje, y él salió para el lago Malawi, que ya dijimos que es un lago de más o menos unos 560 kilómetros cuadrados, y que es el segundo lago más profundo del continente africano, después del otro. El río Zambeze, cuarto río más largo, y forma las famosas cataratas Victoria, que los indígenas llamaban Mosi o Atunya, que significa el humo que truena. Él la llamó Victoria en homenaje a la reina Victoria. Estas cataratas son el doble de las cataratas del Niágara. Tienen 1.7 kilómetros de ancho y son más altas, pero menos anchas, que las de Iguazú. Las Iguazú son 275 saltos de 82 metros más o menos, estas tienen 108 metros y están situadas en la frontera entre la actual Zambia y Zimbabue. Todo esto lo descubrió él. Salió pues para el último viaje que le dispusieron, pero el hombre se perdió. Le desertaron los colaboradores, le robaron las provisiones, y estando en Tanganyika y por esos lados, durante tres años no se supo nada de él. Entonces, un periódico neoyorquino, el New York Herald, encargó a uno de sus corresponsales, un periodista norteamericano nacido en el país de Gales, llamado Henry Morton Stanley,
encargó que fuera a buscarlo, que como costara lo que costara, fuera y lo buscara. El hombre salió para allá en 1869, este es Henry Morton Stanley, de quien no habla muy bien Mario Vargas Llosa en su obra El sueño del Celta. Y efectivamente lo logró encontrar en 1872 y pronunció la celebérrima frase, lo saludó, doctor Livingston, supongo, así lo dice él en su libro, cómo encontré a Livingston. Lo encontró y estuvo cerca de él, apoyándolo y esperando a que se recuperara. Trató de convencerlo infructuosamente que regresara a Inglaterra, pero ante su negativa los dos personajes se separaron en un yanyembe y ya no se volverían a ver. Stanley partió para Zanzíbar y Henry Morton Stanley, y David Livingston fue encontrado muerto de rodillas, algunos dicen que orando, porque era un misionero, pues muy, él quería evangelizar toda esa zona del África y eso fue el motivo también de sus hallazgos, que estaba rezando cuando murió, muerto posiblemente de malaria y disentería. El hecho es que murió en una localidad de Zambia que se llama Chitambo, y luego allí los colaboradores africanos Susi y Chamu amortajaron su cuerpo, sacaron sus vísceras, el corazón lo colocaron a los pies de un árbol muy grande que se llamaba el árbol de Livingston. Luego fue sustituido por un monolito que me faltó la diapositiva acá por traerla, pero le hicieron esta estatua en las Cataratas Victoria, en el lado de Zimbabue. Hay una ciudad que se llama Livingston en Zambia, que es una ciudad importante con 100.000 habitantes, y otra ciudad que tiene el nombre de su ciudad natal, Blantyre, que es la ciudad financiera más importante de Malawi. Entonces, Henry Morton Stanley, este señor que fue a recuperarlo, había nacido en el país de Gales, nacionalizó norteamericano, era hijo de Elizabeth Parris, una joven soltera de 19 años de edad, fue bautizado como John Rowlands, y como eran muy pobres, durante los primeros 5 años de su vida lo cuidó su abuelo materno, se murió el abuelo, fue a parar a un orfanato hasta los 15 años, y a los 18 se embarcó en el Bendermeer para Nueva Orleans, en donde fue adoptado por un comerciante y él acogió su apellido. Participó en la Guerra Civil Norteamericana y luego entonces participó como corresponsal de aquel periódico, y a partir de 1874 salió para una nueva expedición, la expedición del Congo. Esta expedición fue encargada por el New York Herald y por el Daily London, Lady London News, el London Daily Telegraph. Y fue a recorrer toda esta zona, después de 999 días de recorrer todo lo que es de oriente a occidente, todo lo que fue la parte del sur del continente africano, tratando de buscar alguna conexión entre el lago Victoria y el río Nilo, por fin logró entonces, recorrer el río, circunnavegar el lago Victoria en una embarcación portátil que llevaba, y confirmó la verosimilitud de la información de John Hanning Speck de que el lago Victoria era efectivamente la fuente del río Nilo. Como lo habían dicho en su momento el dramaturgo griego Esquilo, en el 500 antes de Jesucristo, Egipto nutrido por la nieve, y como habría dicho Claudio Ptolomeo, o como escribió o describió en su atlas o en su mapa, en su geografía, en el año 150 después de Cristo, que la fuente del río Nilo era un lago alimentado por las aguas o por las nieves de las montañas de la luna, y eso quedó en ese mapa, las montañas de la luna. Pues en 1887 Stanley partió para una nueva expedición y llegó a 84 kilómetros de esas famosas montañas de la luna. Se trata de la cordillera Ruwenzori. La cordillera Ruwenzori, que significa hacedor de agua porque allí llueve 300 de los 365 días del año, es una cordillera formada por un macizo montañoso, por múltiples cimas coronadas de nieve, en donde se encuentra el tercer pico más alto del continente africano, después del Kilimanjaro y después del Monte Kenia, que es el pico Stanley de 5.109 metros, que corresponde a Uganda, corresponde a Uganda, ese se llama el pico Stanley, y que nutre el lago Alberto, que es otra de las fuentes, digamos ya posteriores, el río Nilo. O sea que efectivamente lo que decía Ptolomeo,
estaba muy bien cimentado. Las montañas de la Luna eran la cadena Rubensori, que son estas montañas. Aquí vemos los diferentes picos, y está el pico Stanley, aquí está, es más alto, y hay muchos otros que han sido escalados en varias oportunidades. Stanley murió en 1894. Bueno, decíamos entonces que el Nilo sale del lago Victoria y sale a la altura de Ginja, donde se construyó la presa Owen. Entonces el río Nilo sale por acá, abandona el lago Victoria con el nombre de Nilo Victoria. Luego se construyó la presa Buhagali, que ya la mencioné también, también en Uganda, a unos 10 kilómetros de Ginja, y sigue como Nilo Victoria. Esta es la presa Buhagali de que les hablaba, por la que pusieron problema porque había que desplazar a los indígenas de la India Bagasso. Luego, a 300 kilómetros, se forman las cataratas de Murchison, que fueron bautizadas así por Samuel White Baker. Samuel White Baker, a quien vemos acá con su mujer Florence, una historia muy curiosa. Esta señora era una de origen rumano, pero fue de origen húngaro. Su familia fue muerta por los rumanos y ella fue vendida como esclava y llevada a un campo de esclavos en Vidin, en Bulgaria. Iba a ser rematada por el pachá de la zona, o quizás iba a ser llevada también al harén del Imperio Otomano. Pasó por ahí Samuel White Baker, de 40 años, viudo y con plata. Le pareció muy bonita la muchacha, llamada María Bárbara von Sass, como la famosa enana hidrocefálica de las Meninas, que también se llamaba María Bárbara, o como la primera esposa de Juan Sebastián Bach. Pues el señor se fue con ella y ella la acompañó todo el tiempo hasta que se convirtió en su esposa en 1865, pero lo acompañó a descubrir las cataratas Thompson, Murchison, que ya vimos, en honor de aquel presidente de la Royal Geographical Society, y también descubrió el lago Alberto, que lo nombraron Alberto en homenaje al difunto esposo de la reina Victoria, que se llamaba Alberto. Esta es una escena de la película Mogambo, en la que está Grace Kelly, que ya ustedes saben en qué paró, y Clark Gable hacían parte de esta película, fundamentada en la historia de la Dama del Nilo, como se llamaba a esta señora Florence Baker. Las cataratas Thompson, que practican mucho pues el rafting y todos estos deportes náuticos en las cascadas, y que fueron descubiertas también, o se les dio el nombre de Thompson precisamente por parte de Joseph Thompson, no el descubridor del electrón, porque ese es Joseph John Thompson, sino este otro señor, que fue uno de los últimos exploradores del continente africano, que dieron a conocer a Occidente los rincones más recónditos del continente, que habían sido pintados en los mapas como tierra incógnita. Este señor Ezequiel Catato organizó ahora en junio una marcha a pie por los mismos parajes que había recorrido Joseph Thompson, porque a él lo enviaron en 1882 la Royal Geographical Society a recorrer las tierras de los Masái, que en esa época eran una tribu bastante belicosa y agresiva, y los alemanes no habían podido continuar, pero este señor tenía un lema que decía que el que camina con suavidad o con delicadeza va con seguridad, y quien va seguro va lejos, porque él trató muy bien a los Masái. Entonces, en recuerdo de esos parajes, este señor organizaron ese recorrido que hicieron en junio de este año por las tierras recorridas por este señor. Bueno, aquí vemos entonces que ya pasamos las cataratas, llegamos luego al lago Alberto de 5.300 kilómetros cuadrados, y de ahí, del lago Alberto, el río Nilo continúa hacia la República del Sudán. Esta es una diapositiva del lago Alberto, y aquí vemos también el Nilo Alberto penetrando al Sudán. Primero, al entrar en Sudán del Sur, que es una república que se independizó, se separó del Sudán, de la República Democrática del Sudán, en el año 2011, y que es el estado número 193 de las Naciones Unidas, unos 12 millones de habitantes, 680 mil kilómetros cuadrados, muy pobre, un país supremamente pobre, y aún así viven peleando a toda hora. Entonces, este Nilo va a formar un tramo inicial formado por rápidos, y luego va a dar origen a una zona pantanosa
muy grande, que tiene de 70.000 a 130.000 kilómetros cuadrados, que se llama el Pantanal de Sud, con S-U-D-D, que es una palabra árabe que significa barrera, y que ese Pantanal de Sud está inscrito en el convenio Ramsar. El convenio Ramsar es un convenio para proteger los humedales que se firmó en esta ciudad de Irán en 1960 y pico, 71, no recuerdo, también fue suscrito por Colombia para proteger los humedales. Es una ciudad que queda a orillas del mar Caspio. Entonces, este humedal, el agua fluye allí por una serie de canales entrelazados y está cubierto por nenúfares gigantes y por islas flotantes de papiro. Y el agua fluye por una serie de canales entrelazados que van cambiando de posición de año en año. Luego de pasar allí, entonces llegan ya a, se convierte en es el río Bahr el Jebel, que es el río de las montañas. Bahr en árabe significa, ahí está mal escrito, porque es la H después de la A, Bahr el Jebel, río de las montañas, Jebel es montaña. También se llaman Alto Nilo. Aquí está a la altura de la capital del Sudán del Sur, que se llama Juba o Yuba, y a partir de allí continúa como el río, el Bahr el Ghazal, se le une el Bahr el Ghazal, que es el río de las gacelas, de 720 kilómetros. Entonces, el Bahr el Jebel, río de las montañas de 960 kilómetros, el Bahr el Ghazal, que cae a este, río de las jirafas, y el Bahr el Seraf, río de las gacelas, y el Bahr el Seraf, río de las jirafas, se unen para desembocar en una pequeña laguna llamada No, o también llamada Ambaya, que de allí va a salir el Nilo Blanco, que se llama Bahr el Abyad, en árabe, Bahr el Abyad. En este lago Ambadi sale, y sale blanco, y se llama blanco porque tiene una cantidad de arcilla blanquecina contenida en las aguas, y fluye de esta manera, el Bahr el Abyad o Nilo Blanco, y va a llegar a la capital de Sudán con el nombre de, que es Jartum, y allí se unen el Nilo Blanco con el Nilo Azul. Aquí vemos, se unen en esta ciudad de Jartum, se unen el Nilo Azul y el Nilo Blanco, que hemos venido siguiendo desde el lago Victoria, y ya lo encontramos acá. Aquí vemos entonces ya las cadenas volcánicas, y vamos a describir los dos volcanes más importantes de Etiopía. El primero de ellos es el volcán Erta Ali. Este volcán Erta Ali está situado en esta zona, en la depresión de Danakil, en los límites con Eritrea. Se llama la montaña de fuego, la montaña de humo, y su cráter más amplio se denomina la puerta del infierno, porque es el único volcán activo, tiene 613 metros de altura y está en actividad desde 1967, es el único volcán activo del mundo que tiene un lago permanente de lava en una de sus cimas. Aquí vemos los dos cráteres, la puerta del infierno es este y este es el otro. Así se ve en la noche, permanentemente hay un lago de lava. Ahí vemos el lago nuevamente. Bueno, cerca de allí se encuentra el cráter Dalol. Este cráter Dalol está situado por debajo, a unos 113 metros por debajo del nivel del mar, y contiene los respiraderos o solfataras más bajos del mundo, a 45 metros por debajo del nivel del mar. Dalol se formó por la intrusión de magma basáltico en los depósitos del sal del Mioceno y la actividad geotérmica posterior, y dejó intensos o inmensos depósitos de potasio por debajo. Dalol es el lugar habitado del planeta más donde se han registrado el récord de temperaturas más altas durante un periodo más largo de tiempo. Allá había una mina que se estaba explotando, y tomaron durante 10 años, registraron las temperaturas, que les dio un promedio de 34.6. Hoy en día, con el cambio climático, se registran temperaturas de 45 a 47 grados centígrados promedio, que pueden subir a los 55 y 60, es el lugar más profundo y caliente del planeta, y que pueden llegar en la época fresca a 35 a 37 grados centígrados. La palabra Dalol significa, en la lengua Afar, significa desintegración, y describe un paisaje de estanques de agua verdes y ácidos con un pH por debajo de 1, ricos en óxido de hierro, azufre y sal.
El desierto o la depresión de Danakil está cubierta por un manto de sal de 2 kilómetros de espesor, depositada por el Mar Rojo, que lo ha invadido 3 veces por lo menos en los últimos 200.000 años. Y debajo de esa costra de sal hay un reverbero de magma caliente y derretido que pugna por alcanzar la superficie y que da vida a un vasto sistema de canales subterráneos por donde circula agua a elevadísimas temperaturas y que afloran a la superficie en una extensión de 1.8 kilómetros en forma de manantiales y de fuentes termales donde el agua surge a borbotones a la temperatura de ebullición y al cristalizar se forman pilares de color blanco brillante, pero cuando baja la temperatura el azufre condensado pinta de amarillo flúor los pilares inactivos, como vemos acá. Los sucesivas, bueno, el hierro en contacto con el oxígeno de la atmósfera se oxida y entonces baja el pH, que se torna miles de veces más ácido que el limón, y las sucesivas mineralizaciones debidas a la oxidación tiñen las aguas con un arco iris de colores cálidos que van del verde jade al verde lima y del naranja al rojo, pasando por toda clase de marrones y chocolates. Cerca de allí se encuentra el pueblito de Ahmed Ela. Este es parte de un circuito turístico. Aquí está la capital de Etiopía y estamos en esta parte, cerca del Mar Rojo. Ahmed Ela es un pueblecito por donde todas las mañanas pasan las caravanas de dromedarios que los cristianos tigray conducen hasta el salar, no al solar, sino al salar, por la sal. Y allí los afar de mayoría musulmana cortan los bloques de sal en pedazos perfectamente rectangulares de 5 kilos de peso, llamados amole, con los que cargan los dromedarios para regresar a Berale, como lo han hecho durante muchos años sus antepasados. Este es un hombre típico de la región de Afar, característico de allá. Allí científicos de diversos países, pero especialmente del Centro de Investigaciones de Francia, llevan a cabo estudios de las formas extremas de vida presentes allí con el fin de determinar las condiciones que habrán de fijar los límites físico-químicos de la vida en la Tierra para extrapolarlas a otros ambientes planetarios y escudriñar desde allí los orígenes de la vida en la Tierra. Por eso se considera como una zona de importancia de un laboratorio de astrobiología. No sé cómo tienen ánimos para sentarse tan animados ahí, con semejante calor. Y los últimos volcanes, Etiopía tiene 58 volcanes, no mencioné pues sino los dos más importantes, porque pues esto es un repasito hacia la carrera de las cosas para que podamos alcanzar. Y la elevación más grande de Monte Kenia, un estratovolcán, ya terminamos con este y el Kilimanjaro para seguir adelante, próxima con Etiopía. Monte Kenia pues es un estratovolcán formado hace 3 millones de años, su última erupción fue hace 2.600.000 años, luego es un volcán apagado. El complejo volcánico se extiende en un área de 80 a 100 kilómetros aproximadamente. Este volcán fue descrito por primera vez por el señor que mencioné ahora, John Thompson, en su famoso libro Through Masai Land, a través de la tierra de los Masai, pero cuyos relatos fueron plagiados en parte por otro señor joven británico novelista llamado John Ryder Hogarth, que escribió Las minas del rey Salomón y contaba muchas de las peripecias que vivió el otro allá. Aquí habitan la tribu de los Masai, la tribu de los Kikuyu, y la tribu de los Masai, los Kikuyu, son los habitantes más, la etnia más numerosa de Kenia, el 21%. Estos Kikuyu son importantes porque fueron los que más se opusieron a la colonización británica. Quizás alguien ha leído o ha escuchado la revuelta de los Mau Mau, como la llamaron antes. En 1952 ellos fundaron la Asociación Central Kikuyu, o Myungyui, el movimiento, que llamaron en Europa el Mau Mau. Era un movimiento de liberación de su país que al fin provocaron 100.000 muertos, pero terminaron pues siendo derrotados, pero finalmente
lograron la independencia de Kenia. Y el primer presidente de Kenia, Jomo Kenyatta, fue precisamente de esta etnia. Y el actual presidente de Kenia, que se llama Uhuru Kenyatta, es también el hijo de él. Y los Masái, que son la otra etnia importante de allá, eran tribus muy belicosas, son individuos altos, visten esos tipos de trajes estampados o de túnicas de algodón de color lila y de color morado. Los Masái hablan la lengua Masái. Ellos generalmente, una mujer vale 3 vacas, 2 ovejas y un buey, no tenemos con qué comprarla, y los más ricos tienen 20 y los más pobres tienen 5, nada que no les va tan mal. Entonces, estos construyen sus viviendas llamadas manyata, que son viviendas construidas con adobes de barro, luego le ponen paja, excrementos de animales, proceden a ahumarlas y abrir pequeños tragaluces, pero no poseen ventanas, porque son en general pastores trashumantes que andan con su ganado vacuno, cabras y ovejas, que les proporcionan la leche, la sangre y la carne para su alimentación, aunque algunos ya se han convertido en agricultores. Este fue el primero que hizo la ascensión al Monte Kenia, Sir John Mackinder. Hizo la primera ascensión a Monte Kenia, a la pico Batian, de 5.199 metros en 1899. Es muy conocido más por sus apuntes en geopolítica. Y allí en Kenia se encuentran pinturas rupestres como estas, hay cantidades de sitios para visitar. Y finalmente ya terminamos con el Kilimanjaro, que es la altura máxima de Tanzania. El Kilimanjaro, ojo con esto que voy a decir, es el pico aislado más alto del planeta. Entonces dicen, bueno, pero ¿cómo así? 5.895 metros de altura, eso no tiene que ver nada con el Everest. Lo que pasa es que el Everest forma parte de una cadena montañosa. El Kilimanjaro es un monte aislado completamente, no forma parte de ninguna cadena montañosa. El Kilimanjaro tenía en 1912 un casquete de hielo de 12 kilómetros y medio, pero ha perdido el 82-86%, en este momento tiene 2 kilómetros y medio de casquete polar en el pico más alto, que es el Monte Kibo, que significa moteado en la lengua quichaga. Y el otro pico que sigue es el Mawenza, con 5.149, y el Chira, que es el más antiguo, pero el más bajito. Recorrer estos, pues los alpinistas y los escaladores se van por el camino que llaman la ruta Coca-Cola, porque es como la más suave. La ruta Coca-Cola o Marangú, que recorre 64 kilómetros en 6 días para llegar a la cumbre. Es uno de los 7 cumbres que los escaladores o alpinistas tienen anotado siempre. Es un pico por cada continente que deben llenar, pues, los que son aficionados a este tipo de deportes. A raíz de todo lo que dijimos, también escribió un cuento que se llama Los cuentos del Kilimanjaro, Ernest Hemingway. La palabra Kilimanjaro para los Masái significa Ol Doinjo Oibor, que significa montaña blanca o montaña brillante; para los Suakikuyus significa el demonio de la montaña del frío. Y el otro volcán cercano es el Ol Doinjo Lengai, la montaña sagrada o la montaña de Dios para los Masái, a la que tendremos oportunidad de referirnos posteriormente. Es un volcán activo, tiene 2.960 metros de altura. La última erupción piroclástica fue en 1967, y el 4 de septiembre del 2004 arrojó una nube de ceniza que cubrió 17 kilómetros cuadrados. Es muy importante porque este volcán permitió que se conservaran las 400 pisadas que encontró la geóloga de la Universidad Estatal de los Apalaches, Cynthia M. Liutkus-Pierce, en el 2008. Y el Monte Elgon, el más alto de Uganda, y el Parque Nacional Virunga, que es donde se encuentran los gorilas de la niebla, que son 700 a 800 gorilas que quedan, el gorila Berengay. Entonces, digamos que con esto, y el volcán Karisimbi, la máxima altura de Ruanda, el volcán Karisimbi, de 4.507 metros en los límites con la República Democrática del Congo. En la próxima oportunidad, ya terminamos con esto, quiero decirle, vamos a tratar, porque hay gente que le gusta leer, vamos a tratar las relaciones del continente africano, cuál es su parte geopolítica actual, pues más o menos una cosa muy somera, para entrar en lo que es Etiopía, su historia, sus relaciones con el judaísmo, con el cristianismo y con el islam, y luego continuar, creo que nos da sino para Etiopía, hasta ahí alcanzaremos.
Entonces, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, ya esto era lo que teníamos para hoy. Me perdona, no me excusan que nos hayamos demorado.